Él llega a Salitrán, por ejemplo, y pregunta, ¿dónde vive Reinaldo Ruiz? Y una señora le dice, ¿y qué hizo ahora? No, nada. Ah, mire, usted coge por aquí derecho y sube esa calle. Ahí se estrella contra una pared y coja la izquierda. Ahí está una casa que dice, ni se vende ni se arriende. Eso está en pleito y ninguno le quería devolver al otro. Después no coja por ahí, sino coge más arriba. Hay una casa que dice, se vende helado. Esa gente como que anda en negocios malos, porque eso de vender helado no da para tener la casa así de bonita. Entonces usted coge, viene y pasa más adelante, no coja por la carretera porque se pierde. A un palo de mango, ahí vive. Y si se pierde es porque quiere. Esa es la dirección. ¿Y por qué digo yo que se pierde GPS en Morún? Porque en el pueblo mío hay una señora apellido Arrieta. Esos son como 30 mujeres. Viven solas en esa casa, 30 mujeres. Entonces cuando usted pregunta, ¿dónde viven las Arrietas? Dice la señora, allá en una cerca donde hay como 35 morunos guindados ahí. Claro. No, y es que el moruno es importante para las mujeres. Y vamos a hacer una cosa y ustedes las mujeres me van a decir si es mentira. Toda mujer en la gaveta del closet tiene unos morunos bonitos, finos, de marca. Pero tiene uno viejo que no ha querido votar. ¿Sí o no? Mira cómo se ríe la puñetera, porque es verdad. Porque ese es el moruno con que se siente incómoda. Ese moruno que tiene el elástico estirado y tiene la manga, ¿qué? Ese es el que a ella le gusta. Es el que se ponen para trapear, para estar en la casa. No las molesta, se tiran el pie suave. ¡Puf! Ahora, para salir, no se ponen ese moruno ni para el carajo. Porque la mujer para salir se pone el mejor moruno, porque si le llega a pasar con la encueran y le ven el moruno fino. ¿Es verdad o es mentira? Sí, señor. Por eso muchas veces están en la casa y hay un accidente y ella tiene el moruno viejo. Y de pronto, cayó privado, tío, corra, llévenlo al hospital, llévalo tú, no, yo no. Claro, se cuenta que tiene el moruno roto. Llévalo, pero si tú estás bien, no, señor, yo para allá no voy. Y no va. Pero hay una idea, es que, ajá, la necesidad premia. Entonces, por ejemplo, viene y dice, me mandaron la plata, ya te la consigné, pero van a cerrar esa vaina ya. Entonces sale corriendo, ay, ¿cómo hago? Dios mío, ¿será que no me da tiempo de cambiarme? ¿Será que voy con el moruno roto o no voy? De pronto dice, la plata la necesito, con el favor de Dios no me va a pasar nada. Y arranca para allá, para donde va a cobrar el giro. Mire, y usted puede creer, así le pasó a la amiga mía. Arrancó a buscar el giro, no había caminado dos cuadras cuando salió un perro y ¡wow! La mordió. Y todo el mundo, hay que llevarla al hospital. No, al hospital no. Eso se lo lavan. No, lávenmelo aquí. Al hospital. Y ay, Dios mío, llevo moruno roto. La llevaron al hospital. Hay que quitarle el jean. Y ella, ay, Dios mío, no. Cuando de pronto le quitan el jean, tenía tremenda raja en el moruno viejo. Y ella con pena dijo, carajo, y ese perro también brincó duro. Me mordió acá y me rompió el moruno también. Sí, señor. Hay mujeres, y me va a decir si es mentira, las mujeres tienen amores platónicos, uno tiene que ser consciente de hombre también. Hay mujeres que dicen, yo no sé, pero ese hombre me mata. Si es soltera más, ese hombre me mata. Mira, yo digo una cosa, yo me llego a encontrar a ese hombre en la calle, me lo pide y se lo doy. Mira cómo se ríen las puñeteras, que saben que es verdad. Y preciso, ella dice, por Dios, le dice a la amiga, por Dios, que ese tipo a mí, yo se lo doy. Precisamente ese día sale con el moruno roto y viejo, y se encuentra con el tipo. Y el tipo como nota que le gusta, se le acerca y le dice, hola, me vas a disculpar, tú me atraes mucho, te gustaría irte conmigo para el motel. Y la muchacha dice, uy, Dios mío, bendito, tanto tiempo esperando este momento y yo con el moruno roto. Ella se pone y dice, estás muy equivocada, te estás confundiendo conmigo, me haces morir, me respete a mí, no me hable más. Y se va, maldición, o sea, hasta todos los diablos en moruno. Y el hombre se queda pensando, ve, yo creía que la muchacha no era seria, es seria, ve, es seria, señor. Uno como padre de familia, los médicos también le empiezan a hablar de la vaina de la adolescencia. Por ejemplo, le dicen, mire, ya el mundo está totalmente cambiado. Los jóvenes empiezan su vida sexual desde temprana edad. Así que yo le recomiendo que a su hija adolescente le meta los condones en el bolso. ¡Mira qué belleza! A los que tienen hija, aquí no es verdad que si uno le mete el condón en el bolso y dice, ay, papi, ¿quiere que yo tire? Y entonces uno es que está patrón, yo no. Pero ya yo descubrí cómo es verdad, y una cosa mejor, si usted quiere que su hija adolescente no meta las patas ni cometa errores, mándela para la calle con el moruno viejo. ¿La puede coger novio contra la pared? No, señor. Respeta, ay, mija, pero no, señor. He llegado a la conclusión que el mejor anticonceptivo
el mejor preservativo que existe en el mundo, ¿cuál es? El moruno viejo. Yo llegué ahí al hotel y estaba que Juan Dacaribe, Lucho Torres y toda esa gente hablando de fútbol. Yo no sé de fútbol. A mí me gusta es el béisbol, porque el béisbol se oye bonito cuando lo transmitían. Se prepara el pitcher, tira la pelota, ¡au! Eso se oye bonito. Pero el fútbol, que es una raca, la pelota y la pelota, y tú tranquilo, maldita sea. Sabía de béisbol, entonces yo llegué y estaban hablando de fútbol. No, que el Real Madrid, no, que va a jugar el Manchester United, no, que el Mónaco, que va a jugar Falcao, el Mónaco, y yo con la boca abierta acá. Y ellos se como que entendieron que yo no sabía de eso y me quedó mirando y me dijo que, ¿tú sabes qué es el Mónaco? Y yo le dije, no es el hijo de Silvestre, pues. Es como yo vi que Mónaco, el paso de Mónaco. Ahora que yo iba a entrar, pusieron una vena y que papá, ¡pam! Y que no, usted tiene que entrar con una introducción. Yo no sabía de eso. Mire, lléveselo en esta memoria. Y yo ando cargando la memoria. Y entré que a un café internet, lo metí y se me ha olvidado. ¿A quién no le ha pasado? Y llego, lo llevo al salitral de la casa a mi mamá. Y yo, Ñico, ¿y dónde puse yo la memoria? ¿Dónde puse yo la memoria? Y mi mamá, si yo soy corroncho, ¿se pueden imaginar a mi mamá? Y le he preguntado yo, oh mami, ¿tú no me has visto por aquí la memoria que se me perdió? Yo sí vi a mi mamá preocupada. Por primera vez noté tristeza en sus ojos. Miró a mi hermano y oí claritico cuando le dijo, ahora sí es verdad que está metiendo marihuana. Yo dije, no mami, no es eso, es un dispositivo. ¡Ah, mijo! Y ella me recomendó, oh mijo, pero para que no se te quede, cuando la meta, amárratela en el pie con una pita. Y así lo hago. Cada vez que voy a un café internet, meto esa vaina y cuando se me olvida, ¡ta! La jalo y no se me olvida. He dañado como 4 computadores, pero no se me olvida. Porque ahora también se manejan en qué códigos, hay en qué vainas de códigos. Oye, si eso yo no lo entiendo, ¿verdad? Sobre todo ahora con los celulares, es que los emoticones y la vaina. Oye, los más viejos que estaban aquí, no es verdad que antes sí costaba enamorar a una muchacha, ¿verdad? Uno se enamoraba de una muchacha y uno la veía pasar y así que... ponía la cara de cacorro enseguida. Y las pelas eran malas, pasaban de maldad. ¡Hola! Y uno, ay, hombre, le decía al amigo, dile. Y uno no se atrevía. Entonces venían en ese tiempo, vendían unas esquelas perfumadas. Que se ríe porque es viejo. No, y uno se volvió un poeta. Venía y uno escribía, hay unos ojos negros que me detienen en el tiempo. Y cuando los veo, me hacen tocar el cielo. Tú deberías llamarte María de los Cielos. Y uno mandaba el papelito. El Neruda le quedaba chiquito a uno. No, pero que uno solo escribía, pero y para decírselo a la muchacha, ¿cuándo? Y de pronto se encontraba uno con la muchacha y uno, que ahí viene. Y la muchacha se le acercaba, hola, y uno, wow. ¿Tú viste que me mandaste eso? Y yo, sí. ¿Y tú por qué me mandas eso? ¡Ay, yo no sé! Y se iba uno corriendo ni un pendejo. Ahora a los pelados le queda facilito. Al pelado le gusta la muchacha y empieza a mandarle que, hola. Y ella que, hola, jajaja. Ja, ja. Y él dice, ya está, me lo quiere dar. Viene el pelado de atrevido, le manda un corazoncito que hace que pipu, pipu, pipu. Viene a la pelada y le manda una vaina que... Dice, está lista, tiene el moruno abajo, si lo tiene nuevo, ya. Y cuando se encuentran ya son novios. Eso no lo entiende uno, eso era más fácil. Ahora también los códigos que se manejan, comunicación no verbal, yo tampoco entiendo eso. Y yo lo he visto. ¿A usted no le ha pasado que cuando usted va en el carro... que va caído de papeles, usted va asustado a qué? Y cuando usted tiene los papeles a ti, va relajado. Ahora sí, que saca la policía. Allá están. Que me paren. Pero que va, los policías ya se volvieron psicólogos, empíricos. Policía, cuando usted va a ver, lo ve relajado. Ese que viene allá, ya está. Dale, que me estás haciendo perder plata y tiempo. Dale. Y usted que párame. Ya ve, siga, por favor, siga. Está haciendo perder plata. Pero cuando usted va mal de papeles, usted va, aunque usted no lo cree, usted va ¿qué? Y el amigo le dice, allá está, marica. Despéguete al camión. No te despegues al camión. Está jodido, ya déjate ahí el camión. Relájate. Yo voy relajado. Y el policía enseguida ve, y lo ve, aquí está caído, y empieza el policía y le tira el primer código, lenguaje no verbal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir 50 mil barras y me los entregas acá ya mismo.
Así le pasó a una señora en el pueblo mío. Una señora en el pueblo que no sabía lo que estaban hablando. Una señora que da. Oye, no hay vaina que sea más fregada que una mujer que da. Aquí hay una mujer que da que levante la mano cuando la levanta. La mujer que da es complicada. La mujer que da pasa aburrida. Claro que después de 5 años la mujer de uno también anda aburrida. Porque los primeros 5 años son de felicidad. Los primeros 5 años de matrimonio usted se levanta y se queda dormido y la mujer haciendo el café y lavando los platos. La ira, ira, la ira. Chichi, ¿quieres berenjena o queso? Y uno, lo que me des, more. Y viene uno y se tira el pelo en la cama y ya. Ay, mi amor, te estás volviendo cochinito. Esos son los primeros 5 años. Después de 5 años, ay, Dios mío, ahí se acaba todo. Se levanta la mujer, lava los platos. ¡Borolá! ¡Borolá! Esto es mucho lavar platos. ¡Sale plato! ¡No sé que sale tanto plato! ¡Sigue que va el plato! ¡Pero ahí! ¡Borolá! ¡Borolá! Y en vez de decirle, mi amor, ¿qué vas a comer? Y el doctor, ¿cómo que no se va a levantar hoy? No, me tienes aburrido. Y viene uno y se tira el peo. ¡Y vas a cagar el colchón, eh! ¿Cómo que se lo pide que está flojito? Yo joder que lo cague todito porque no lo quiere comprar ni nuevo, desgraciado. Así era la señora que estaba en el pueblo. Una señora que da. Ahora, yo les voy a decir por qué estaba quedada la señora. La señora estaba quedada porque tenía un padre celosísimo. ¿Cómo sería ese padre que la casa donde vivía tenían una cerca con 7 cantos de alambre de púa nuevecito? Ellas eran 5 hermanas. ¡Quedas y vieja! La menor tenía 70 años y le decían la niña. Hasta que una vino y dijo, carajo, yo no me voy a quedar. Se enamoró de un borrachín y le dijo a la hermana, ¿y tú te vas a ir con ese borracho? Dijo, yo prefiero desvestir borracho que quedarme vistiendo santo. ¿Cómo sería la borotación de esa mujer? Que cogió fuerza y se tiró por la cerca. ¡Swing! Eso se oyó, ¡ta! Y dice, está rota, búsquela en el hospital, está cortada. Mire, ¿cómo estaría esa mujer de vieja que no se rompió el cuero, eh? Desde ese día la pusieron cuero duro. Oye, si las hijas estaban viejas, ¿cómo estaría el viejo? Desgraciado viejo ahí sentado en una silla, le ponían una totuma para escupir. No se enfermaba. A todo el mundo le daba el chikungunya, a él no. A todo el mundo le dio el zika, a él no. Dormían así en un cuarto ellas, un cuarto en un catre y él dormía en el otro. Una tarde se acostaron ellos y empezó un serenito como el que está cayendo hoy, ahora a las 6 de la tarde. Como dicen los que saben hablar, una lluvia pertinaz. A eso más o menos de las 10 de la noche se vino el aguacero. ¡Wow! A eso más o menos de las 2 de la mañana eso parecía el diluvio universal. ¡Wow! A las 3 de la mañana pegó una centella. ¡Pipra! Y dice una de ellas, oh, Berenice. Berenice, dice la otra. ¿Tú guardaste a papá? Dice la otra, Sasa, yo no fui el que lo bañé, te tocaba guardarlo, era a ti. ¿Cómo sería la encodilla que se pegó ese viejo que tuvieron que picar las abarcas para que pudiera otra vez? Sí, señor. Esas mujeres quedaron más aburridas, la Berenice, aburridísima. Aburrida. Otra cosa que pasa después de los 5 años, y ustedes van a decir si es mentira después de los 5 años de matrimonio, es que uno sale a sobar a la mujer y ella sale con un cuento raro. Usted llega a la casa, se va a acostar y estate quieto. Y uno, ahí está, pues. Al día siguiente uno la ve en mancos, ¿no? Otra vez. Y entonces, bueno, y esta desgracia será que ya no me quiere. El tercer día dije, voy a darme la oportunidad otra vez. Viene uno y le tira la pierna y baja esa pierna de ahí que tú sabes que me duele la nalga. Y dice, no la busco más. A los 3 días se acuesta uno y ella es que. Y uno, ay, qué güey, tú no me quieres. Ay, ¿por qué? Ya no me abrazas. Ay, entonces. Sí, señor. Yo por eso la mía cuando me sale con ese cuento, yo enseguida. Aquí me encontré con el tío Pello, me mostró un reloj. Me dijo, mira, me costó 100 mil pesos. Y yo dije, ay, ¿por qué es tan caro? No, porque tiene una luz de neón que yo me levanto a las 3 a la mañana, hundo el botón y me dice qué hora es y puedo ver oscuro. Me dice, perdiste la plata. Ay, ¿por qué? Porque yo reloj tengo en la casa. Yo en la madrugada le tiro la pierna a la mujer y me dice, estate quieto, son las 3 de la mañana. No necesito el reloj. Pues sí. La mujer mía, entonces, por eso es que yo vengo y me fui a beber Medellín. Y dije, ay, gente, que me la paga.
Llegué harto de Medellín y cuando le sobé la así me dijo, tengo el semáforo en rojo. Y dijo, y es el día que me lo vuelo. Otro cuento con el que tienen aburrido es con el maldito dolor de cabeza ese. Ay, tengo dolor de cabeza, tengo dolor de cabeza. Hombre, ya eso y ese cuento está recogido. Invéntense otra vaina. Yo por eso cuando llego a la casa y me dice, tengo dolor de cabeza, yo dije, yo lo suponía, por eso me les ni una aspirina. Así que te lo tomas o te lo pones en supositorio, pero de que me responde, me responde. Todo lo que hay ahora lo existía antes, pero antes era con respeto. Antes, cuando yo estaba chiquito, ay Dios mío bendito, a pesar de que yo fui el pelado que pasé trabajo cuando estaba chiquito. Mire, usted no me lo está preguntando, pero en la casa nosotros estábamos mal. ¿Cómo estaríamos de mal que teníamos un divino niño y se lo llevó Bienestar Familiar? Claro que la situación a mí no se me ha arreglado. Usted no me va a creer, pero aquí donde yo estoy, ¿cómo estaré yo de llevado que el celular mío no tiene modo avión, sino modo mototaxi? Las comías a distiempo y las que no llegaron a ningún tiempo. Nosotros éramos 6 hermanos, comíamos y dormíamos mal. ¿Cómo dormiríamos de mal? Dormíamos en una cama incómoda, incómoda. ¿Cómo sería esa cama de incómoda que nos acostábamos a las 10 de la noche? A las 11 y media nos levantábamos a descansar un rato. ¿Verdad? Sí, señor. Para acabar de fregar, acostábamos era con abuelo que salió a cuidar unas fincas. Hombre, nosotros más contentos. ¡Ay, nos vamos para la finca! Cuando apenas llegamos a la finca, mi abuelo tenía un defecto que tenían los viejos antes. Y usted le decía no sé qué, y él decía, ¡abuelo! ¡Oh, abuelo! ¿Qué dijo? No sé. Estábamos en la finca cuando bajaron un puerco así grande, el patrón. Y no sé qué, ¡viva! Y dijo el abuelo, ¡bueno! ¡Oh, abuelo! ¿Y qué dijo? No sé. Mire, no habían pasado 5 minutos cuando le di una pataleta al puerco. ¡Pah! ¡Muertecito! ¡Corra! Le echaron agua, volvió el puerco. A los 5 minutos otra vez, ¡pah! ¡Muertecito! Dice el abuelo mío, esto sí no me gusta. Mandó a buscar veterinario, que era un tipo bruto, más bruto que una puesta de golpe. Pero inteligente si era el desgraciado. Apenas llegó el veterinario, enseguida vino el puerco y se privó. Y dice el veterinario, carajo, esto es grave. Estamos ante un caso de epilepsia porcina. Y esto es grave porque si esa bacteria pasa al ser humano, hace una mutación y se convierte en una pandemia mundial. Dijo el abuelo mío, hay que hacer, hay que matar puerco. Usted se queda con la cabeza, al patrón le da los codillos y a mí me da el resto. A mis padres desgraciados, ¿eh? Mire, amigo, mataron al puerco y usted no me va a creer que era lo que pasaba. Lo que pasa fue que el desgraciado puerco se comió un celular 1100 que estaba en vibración. Tenía 18 llamadas perdidas del patrón. Y un mensaje de texto que decía, ojo con el puerco, que es vino y va para una feria. Hombre, nos echaron de las fincas. Nos fuimos por una parcelita, ahí queríamos progresar, pero que va, se vino un invierno que eso inundó todo. Y yo le digo una cosa, cuando yo le hablaba de que uno hay cosas que no entienden de rabia, estábamos nosotros así inundados cuando de pronto estaba el abuelo mío aburrido mirando largo con la barriga afuera y el ombligo que parecía una gorra. Así escamisado. Cuando se metió una periodista, mira, estaba todo inundado, el puerco dormía por acá, las gallinas no se tiraban, estaba el pedacito donde dormía el perro. Cuando de pronto llega la periodista y aborda a mi abuelo. Disculpe, señor, ¿cree usted que lo que está pasando es una retaliación del medio ambiente por el efecto no racional que tiene el ser humano con los recursos naturales y es que esto es un efecto boomerang contra el ser humano? El abuelo mío se quitó el tabaco, escupió y dijo, de la co*** eres tú. ¿Cómo le iban a hablar a un señor de eso así? Entonces llegaron a hacer una investigación del por qué el hambre en Córdoba. Mira, yo tenía 8 años y sabía que era por falta de comida. Para ganar plata, eso es desgraciado. Trajeron a unos españoles, su Cristo, cuando llegaron esos españoles al pueblo, un carajo, eso estaban esos españoles así. Trajeron 2 pelaitos chiquitos, hembra y macho. Ustedes se pueden imaginar unos pelados europeos vestidos de holán bonito y los pelados del pueblo mío de Salitral, con unos pantaloncillos que no se sabía de qué color era. Con un nudo aquí, casquete detrás de la oreja, caretoso de mango y un plaguero volándole atrás. Y el lenguaje que manejaban los pelados de allá, que los pelados son arbitrarios. Pelados dicen, iban caminando cuando ven venir los 2 pelados españoles, hembra y macho, de la misma edad que él. Dice la niña, mira lo que viene allí, unos angelitos. Dice, pero tú eres la p***, ¿sabes qué gente? Son unos angelitos, gente, vamos a preguntar. Se acercaron y le dijeron,
al pelado, ¿ustedes son gente o son angelitos? Y dijo el pelaito español, pues nosotros somos personas común y corriente como ustedes. Y el pelado, ahí es lengua pegada. Dice la niña, ¿y ustedes cómo les hicieron que salieron tan bonitos? Dice la niñita, pues mi papá iba caminando por un parque en Barcelona cuando de pronto vio a mi mamá. Sintió un estremecimiento en el pecho, se le acercó y le dedicó un poema de Federico García Lorca. En ese momento, ella lo agarró de la mano, se miraron fijamente a los ojos y como si hubiesen estado predispuestos desde el principio de los tiempos, se dieron un abrazo y un beso que bautizó su ilusión. En ese momento, una cigüeña voló al norte y 9 meses después nos trajo. Dijo el peladito, con razón, es que nosotros somos malucos y nos hicieron juajuete c******. El sufrimiento de mi abuela no fue tanto la mala situación, sino el cambio que tuvo el mundo. Porque este mundo está abaratado, hijo. Yo me acuerdo que ya antes de morir mi abuelo, yo salí a una discoteca. Cuando entramos, su Cristo, mire, mi abuelo entró y quedó con la boca abierta porque estaba un pelado con una vaina así que parecía el man es Germán. Tenía rojo fosforescente, azul fosforescente, verde fosforescente, y el abuelo mío quedó con la boca abierta. ¿Y qué? ¿Y el pelado qué? ¿Y el abuelo mío qué? Y el pelado que, pelado era cartagenero, ¿verdad? ¿Cuál es la Miranda, vale? Y el abuelo mío con la boca abierta. Hasta que el pelado se putió y dijo, ah, viejo, ¿qué te pasa? Tú no fuiste nuevo, tú no hiciste locura. Dijo el abuelo mío, sí, precisamente, yo cuando nuevo me comí una guacamaya y yo estoy por creer que tú eres el hijo mío. Lo peor fue cuando, Dios mío bendito, cuando salió la música ese que reggaetón, mi abuelo dijo, Dios mío, ¿y eso qué es? Enseguida se para a bailar un pelado y empieza la pelar que... Y el abuelo mío, ve la jodida, y empieza el pelado y la tira contra la pared y le tira el pase a las dos burras. Y dice el abuelo mío, bueno, y la vas a ripiar ya, hombre. Yo, cálmate, abuelo, cálmate. Oye, esa música de ahora sí está todo fregada. Oye, yo le voy a decir una cosa. ¿Cómo es posible que ahora hay unos discos de eso? Que el hombre canta de caditico. Oye, ¿por qué cantan tan de caditico? Y aunque se las quieran tirar de macho en los discos, es que proponiendo vainas, es que indecente mentira, son puro tipo más florito. ¿Usted nunca se le ocurra dedicarle un disco de eso a la muchacha? Por ejemplo, hay uno que dice así más o menos. El pelado viene y ve a la muchacha. Le va a dedicar supuestamente el disco. Dice, ay, tú estás enamorado de mí, pero la muchacha cuando oye eso, dice, hombre, eso es tipo, no sirve. Hay uno por ahí que dice más o menos así, que empieza así. Y el tipo dice, hola, me llamo Romeo y quiero hablar. Y canta de calitico. ¿El qué? Qué bien te ve, te digo y no me importa quién es ser. Dígame usted si ha hecho algo prohibido alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. ¡Me tenga juicio! ¿Usted puede creer que eso es de la ley? ¿Usted puede creer que eso es de la ley? ¡Me tenga juicio! Mire, ese tipo canta como que es Romeo, pero canta como Julieta. Yo le dedico un disco a la mujer y dice, vamos, mira, que ese tipo... Usted si quiere que la mujer le pare bola, tiene que ponerle un disco grueso, un disco de gapo, uno más o menos que diga así. ¡Hueva! ¡Uy! Y el Cincelejo, a los de Cincelejo, ¡hueva! El hombre pobre lo deprecia, la mujer todo es por la plata. Al hombre pobre lo deprecia, la mujer todo es por la plata. Si yo tuviera la moneda, si yo tuviera la gozara. Si yo tuviera la moneda, si yo tuviera la gozara. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Eso sí es un dick! Una vaina de gapo.
Y es que la vulgaridad ha transcurrido en vaina de la inmoralidad. Sí, señor. El reggaetón, ay Dios mío bendito, esa es la plaga más grande que cayó en el mundo. Usted no le para bola a las letras de los reggaetones eso. Yo soy el que te doy duro, te tiro contra la pared, el marido tuyo no sirve, que si pues soy hombre, tenga juicio, hombre. Señor, ¿sabes qué es lo que más rabia me da? Que a las mujeres les gusta. Pues pasan en la discoteca, porque yo soy tu pana, el que te quita las ganas, y que me como a tu hermana, hombre, tenga juicio. Yo le pregunté al maestro Dairo Mesa, director de la banda departamental, amigo mío. Le dije, maestro, eso es música. Y él me dijo, no, Reinaldo, eso es una secuencia rítmica. Yo llegué a la conclusión que para hacer un reggaetón se necesitan tres cosas. Primero, la secuencia rítmica. Segundo, decir una barbaridad. Y tercero, ofender a la mujer y talito el reggaetón. Yo me atrevo a componer uno. Yo, si ustedes me acompañan con las palmas, ¿me acompañan? Eso está bien, colaboren con quien está trabajando. Primero hay que aclarar que para cantar reggaetón esos desgraciados se ponen una gorra así que yo no sé por dónde ven. A veces vino el agua, caramba. Después vienen y se bajan el pantalón por aquí que se les ve el boxer. Y el que no tiene boxer se le ve la raja ñango, parece una alcancía. Después empiezan a caminar, parece que hubiesen descargado una mula de cemento. ¿Qué? Después le entra una juzgadera de dedo que parece que estuvieran aprobando dulce en Semana Santa. A la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. Chau, chau. Préstame atención, chica juiciosa. No salgas con otro que yo soy el que te goza. No vayas a misa ni reces el rosario. Que yo soy el hombre que te aporrea los ovarios.